¿Qué tal amigos? Tengo por aquí unos partidos de fútbol de la Champions League. Una, pues, ¿qué son? Las semifinales de la Champions League. Por favor, concentra tu mente y mándame la energía. Quédate, yo sé lo que te digo. Vamos a ver. Primer partido, sale, nos dice Dortmund contra el Atlético, martes 16 de abril a la una de la tarde. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, vamos primero con el de casa, Dortmund. Dormund ha estado muy, pero muy pasajero. Parece que no le fue muy bien con el partido. Trató de, de buscar el empate, pero no se le dio. Y la suerte no está de su lado. ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el Atlético. Las torres se caen. El juego está en una tómbola. Está en la rueda de la fortuna. Parece ser que el Atlético trae la, la fortuna contra Dormund. Muy bien, te lo digo. Gana el Atlético. Ok, sí, el Atlético gana contra Dormund. Vamos con el siguiente partido. Barcelona contra el PSG. Vamos a ver qué nos dice Barcelona. Muy bien, tenemos a un Barcelona que no cree nadie que dice que va por el triunfo porque ellos son los que saben, los que les gusta el juego. Así que tenemos por aquí uh, posibilidades de un empate, incluso que se vayan a penales. Pero estamos hablando de equipos grandes así que pues Barcelona dice un partido bastante bueno parece fue parece ser que fue el emperador venían promoviendo un empate pero al final gana Barcelona y vamos con el visitante nos dice visitante tiene la fuerza para ganar tiene la justicia de su lado parece que va a haber por ahí jugadas polémicas me lo está mencionando y hay un equilibrio de empate posible empate aquí pero yo por, por la fuerza de ambos, por la energía de ambos, te puedo decir que yo gana Barcelona. Empate posible y se van incluso hasta penales. Pero gana Barcelona. Siguiente partido. Tenemos al Bayern Múnich. Nuestros amigos de Bayern Múnich. Uh, el Bayern contra el Arsenal. Vamos a ver qué nos dice primero el Bayern. El Bayern está muy trabajado, está muy cansado, pero el Bayern trae a alguien muy importante. Parece ser que esa persona importante de su equipo les va a ayudar. Ojo, eh, andan muy desconcentrados los del Bayern. Eh, no estoy seguro, no sé qué haya pasado en el primer partido, pero me habla de un empate. Muchas llegadas, muchas jugadas, y dependen de una persona para poder sacar el juego. Y el Arsenal, vamos a ver, el Arsenal nos dice que para este partido um, triunfa el Arsenal. Aquí se ve, aunque está, está peligroso pensar en una respuesta clara, porque este partido trae mucho poder. Creo que va a haber lesionados, porque hay gente que va a salir del partido, una persona tiene posibilidades, incluso casi me atrevería a decir que del Arsenal. Pero eh, te lo digo, el partido va a estar buenísimo, yo no me lo perdería. Eh, triunfa. Triunfa, aquí me lo marca como el Arsenal. Pero hay muchas posibilidades, ¿eh? Triunfa el Arsenal, lo tenemos como triunfo, ¿ok? Y vamos por el último. Este vale bastante este partido, ¿eh? Dice Manchester City contra el Real Madrid. Vamos a ver el Manchester City, son los de casa. Nos habla de un Real Madrid y un Manchester City que están muy poderosos, ¿eh? Me habla de alguien que está razonando el partido en este momento. Ay, están mirando a futuro, están con el poder de oros. Eh, hay el Manchester está pensando mucho en el partido, están tratando de sacar un partido de pizarrón. Así que habla, habla muy fuerte de este partido. Y tenemos a nuestros amigos de el Real Madrid que tienen el báculo de oro, tienen... El As de bastos, tienen el poder de equipo. Parece ser que Real Madrid tiene las posibilidades del triunfo, ¿sí? Y lo tiene muy claro, pero esto pinta un empate tremendo. Es más, vamos a ver. Así hay una, un personaje que es el que está mostrando el poderío. Y así como acomodamos cartas, viene un, un empate muy fuerte, muy grande, pero con posibilidades de triunfo de Real Madrid. Así que yo cierro este, esta sesión de. esta tirada de cartas diciéndote que Real Madrid puede ganar este partido y brinca a semifinales. Así que cualquier cosa déjamelo ahí abajo, ya sabes. Si quieres saber de algún otro partido, déjamelo. Yo con mucho gusto voy a hacer lo posible por hacerte nuestra tirada de cartas para el partido. Esto fue de la Champions League de. De, de los partidos que vienen de las semifinales. Martes a la una, miércoles a la una. Hasta la vista, amigos. Nos vemos.